Continuamos con más del programa la mañana de este día, martes. Buenos días, Nicaragua. Así de forma rápida, porque este programa así es, porque queremos que todos ustedes siempre tengan la información de cada uno de nuestros invitados. Y qué mejor hoy que vamos a hablar un poquito acerca de la fractura de la pelvis, que esto es algo que pues, nos da temor, solo decir el nombre, pero hay que poner mucha atención cuando se tiene que tratar, que mejor con un experto en la materia. Hoy tenemos por acá a nuestra estimada fisioterapeuta y médica oriental, la doctora Carla García, que con ella pues, vamos a platicar acerca de este tema. Buenos días, Carla. Pues yo he tenido la oportunidad, pero he tenido la experiencia lamentable de tener familiares que se han fracturado la pelvis. Uh-huh. Y esto es, como familia, es alarmante, es preocupante, y más en la edad, pues en mi caso fue una persona mayor de 80 años, y obviamente pues, requiere mucho de cuidado. Sí, pero esto le puede pasar a cualquiera. A nosotros en el momento que pasó esto, dijeron que la persona tenía que, después de todo el procedimiento, llevar fisioterapia, porque eso es de inmediato. Comentanos, por favor, porque yo sé que puede existir muchas personas que están pasando esto o les ha pasado y no saben y quedaron con secuelas porque no llevaron fisioterapia. Háblanos de esto, por favor. Es muy importante, bueno, primero las fracturas de la pelvis se dan en cualquier grupo, pero mayoritariamente, como acabas de mencionar, en nuestro adulto mayor, nuestra abuelita. La mujer se cayó de la cama. Solo fue eso nada más. O sea, no fue ni para decir un golpe fuerte. Eso bastó. Mujer, ¿verdad? Mujer, es un dato importante porque nosotras las mujeres, cuando nuestro periodo se retira, que ya inicia la menopausia, los huesos todo el tiempo son de reservorio, calcio, fósforo, flúor, y nos ayudan un reservorio de minerales. Así es. Al quitarse este periodo de la menstruación, entonces inicia una desmineralización. ¿Y qué causa? Que nuestros huesos estén más frágiles. No necesariamente, no es sinónimo de osteoporosis, que están porositos, que están frágiles, pero sí es bastante típico de que se desencadenen fracturas y muchas veces, incluso la literatura dice, sin un accidente previo. La vida tenía osteoporosis, entonces fue todavía más complicada, y cuando cayó ella, tenía 85 años. Claro, le desde el 2005. Y así vivió hasta los 103 años. Entonces, una guerrera, mi abuela era una guerrera. Entonces, pero conocemos bien este proceso. ¿Cómo se tiene que actuar? Pues porque muchas veces nos da temor. Vos lo acabas de explicar, un joven es muy distinto. Hay otro tipo de proceso. En un señor hay que pensar si se va a operar, si no se va a operar. Hay muchas cuestiones. Se debe hacer un tratamiento por fisioterapia. ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, primero hay que conocer el tipo de fractura, que eso es por medio de ortopedia y traumatología. Ellos van a clasificar si solo fue una fisura, que es como una pequeña rasgadura, podríamos decir, no se llega a fracturar, a separar el hueso. Como vemos ahí. Correcto. Si una fisura, el tratamiento es de lo mejor que te puede pasar, porque uno puede andar haciendo sus actividades, no es limitante, entonces no hay que quedarse sentado ni en silla de ruedas. Podemos seguir adelante. También hay otras que ya son fracturas, pero son estables. O sea, si te caíste no te puedes levantar, te duele dar el paso, imposibilidad para caminar, un dolor muy fuerte. Sin embargo, con un poco de reposo y movimiento, estar en reposo no quiere decir que no voy a mover las piernas. Tengo que moverla, no la cadera, pero sí las piernas, no es que no se tiene que mover. Eso es lo peor que podemos hacer ante una fractura. En este caso, porque el hueso necesita el estímulo, necesita movimiento, necesita carga para recuperarse. Después tenemos fracturas inestables, que ahí es cuando hablamos de clavo, de que les ponen placa y ahí ya se nos complica la cosa. Y otra fractura concomitante que se hace, el hueso se fractura en varios fragmentos y ahí también la cosa es complicada. Entonces, el tratamiento depende de tu tipo de fractura, en primer lugar. Si puedes iniciar a los pocos días, a los 2 meses, a los 3 meses, todo va a depender de cuál fue tu diagnóstico. Pero en cada uno de ellos se requiere fisioterapia. Sí, se requiere. O sea, lo que va a variar es el tiempo que cuando inicias. Exacto. ¿Por qué es importante hacer fisioterapia? Inmediatamente te den la autorización para poder hacerla. Para disminuir, y me atrevo a decir, evitar secuelas. Okay, porque nosotros mencionamos que la fractura de pelvis se da principalmente en caída en nuestro ancianito, de nuestro abuelito. Sin embargo, nosotros que andamos en el día a día, en la calle, un accidente de tránsito, ya sea como conductor o como pasajero. Así es. Y el detalle acá está que si uno ocupa el cinturón de seguridad, las fracturas se disminuyen,
Pero en un bus no andas con cinturón de seguridad. Hay un accidente. Debería ser obligado. Debería, pero hay un accidente. En una moto no andas cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? De que también nosotros, como jóvenes, como adultos, en todas las edades que nos encontremos, incluso los niños, no solo es por caída. Nos caemos, no nos fracturamos, porque nuestros huesos están en un estado que tienen un buen reservorio de los minerales. Pero en el adulto mayor, pues, el caso es lo contrario, por eso es más común en los adultos que ante la mínima caída se fracture. Algo importante es que si nosotros tenemos nuestros músculos fortalecidos, nos caemos, pero los músculos son como para amortiguar y no golpea directamente el hueso. Pero si nosotros estamos... La carnita. Estamos sin masa muscular, que si te fijas en los abuelitos se ponen... Van perdiendo masa. Sí, muscular. Se ponen flácidos, arrugaditos, el músculo muy suavecito. Pero si tuviéramos la buena costumbre como pueblo de que nuestro adulto mayor y cualquiera hiciera ejercicio, ante una caída serían mucho menos peligrosa y mucho menos consecuencia, porque sin fisioterapia los pacientes quedan en una silla de rueda. Ahí, no sé si le pasó a tu abuelita, hasta el día que falleció. Y esa señora era para ponerla poco a poquito, pero todos los días y con la ayuda del cuidador, porque el fisioterapeuta está un ratito, pero el que pasa ahí es la familia. Sí. Y hubiera podido probablemente hasta vivir más. Eso no lo dudo. Cuando siente que ella, cuando le dieron autorización, ella comenzó a caminar en andarivel. No debería. Pero ella caminó en andarivel, después ya no, pues después quiso andar mejor solo en silla de ruedas. Sí. Pero ella se levantaba, ella hacía todo. Porque ella no la operaron. A ella tuvieron que ponerle un... Por su edad. Es que eso es... Porque ya tenés que ver la operación, el tiempo, la anestesia. Y pues el ortopedista y sus doctores de cabecera dijeron que no. Entonces, a ella le pusieron un inmovilizador para poder ajustar. Correcto. Porque, obviamente, ella no podía hacerse un tratamiento quirúrgico. Y se llevó la fisioterapia, sí. Y se llevó fisioterapia también. Sí, se la llevó. Sí, okay, sí, no. Bien. Entonces, todo eso, pues, pero... Estamos hablando que aguantó dolor, estamos hablando que pues fueron, porque es distinto una operación que solo es el momento sedado y después vas a tener dolor, a que vas a tener que saber que tenés que pasar un tiempo con un inmovilizador hasta esperar que te autoricen. Sí, correcto. Entonces, en el caso de pues vimos todo eso y wow, o sea, wow, impresionante, su fortaleza y su contextura y esa parte mental que es más importante en todo esto. Exacto. Pero... Yo te hacía esta pregunta porque evitar secuelas. En el caso de ella, pues ya no podía caminar, obviamente. Sí. Ella ya era, le iba a costar por las decisiones operar o no. Pero quedan secuelas que puedes cojear, sí. que antes sí. A mover mejor la cadera, que van a haber movimiento. Entonces, para evitar todo esto es importante hacer fisioterapia. ¿Cuánto va a dilatar la fisioterapia? No importa, ya sabemos que el tiempo es en base a la obediencia al paciente, al cuidado de los familiares. Y a la edad, correcto. Pero normalmente, ¿queda haciendo ejercicios de por vida? Debería. ¿O no? Debería. Digamos, a la par de un profesional que esté haciendo un plan de tratamiento y que vaya dirigiéndolo, ¿verdad? Porque ese es nuestro papel más importante, es ayudarle al paciente que no tenga miedo a dar el pasito. Okay. Que tenga confianza, que sus músculos se vayan fortaleciendo. Podemos iniciar con unas sesiones de 3 veces a la semana, probablemente 2-3 meses. Pero ya después de este tiempo, el paciente y el familiar conocen el programa. ¿Qué es lo que cambia? Que a manera que nosotros en nuestro plan de tratamiento hacemos objetivos, queremos que camine, queremos que el dolor se disminuya, queremos aumentar flexibilidad en tales y tales articulaciones, queremos disminuir edema y hacemos nuestro plan de tratamiento. A manera que lo vamos logrando, la rutina va cambiando. Mire, iniciamos, esto usted ya lo domina, ahora un grado de dificultad. Pero hay un momento que son tareas en casa, que el paciente, estemos nosotros o no, él debería estarlo haciendo continuamente para no perder el tratamiento. Y algo importante que dijiste de tu abuelita, si hay dolor, las personas se corren. Y lamentablemente en toda fractura va a haber un proceso de dolor y de miedo y hay que enfrentarlo para poder recuperarse lo más que se pueda. Carlita, ¿cómo te pueden contactar? Porque sé que hay muchas personas que pasaron por esto y capaz no hicieron esta acción, pero ahora quieren para evitar que... seguir teniendo una mala calidad de vida. ¿Y dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en Bello Horizonte, también en Colonia El Periodista. En Facebook aparezco como Clínica Ikigai. Y mis números de teléfono son 8592-1583, que los van a encontrar en la pantalla. Me pueden escribir y yo les doy los horarios y también ofrezco servicio a domicilio.
Para que usted tenga cita previa y también para que puedan ir hasta su casa a hacerle el tratamiento. Qué mejor con un especialista en la materia, nuestra estimada doctora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta, y se sigue todavía certificando y capacitando. Todos los días, esta chavala le encanta esto, y qué mejor que usted pueda tener así la experiencia de ella en este tipo de situaciones que usted puede estar pasando. Culminamos la revista, lo espero mañana miércoles, en vivo de semana, en Buenos Días, Nicaragua. Feliz martes.